A solidariedade de Carlos Tourón cun amigo trouxo o segundo premio da Lotaría de Nadal a Pontevedra. Dende o seu estanco, la Cava de Puros, na rúa Eduardo Pondal, vendeu 80 décimos do 51.244, dotado de 125.000 euros a serie. Por hacerle un favor a un amigo que despidieron dunha empresa, se montó la administración con su hermano en Santander y nos pidió si le echábamos una mano, y eso nos trajo el número que él quiso, las planchas que él quiso y por hacerle un favor. Con esta carambola da sorte, Carlos Tourón repartiu por toda a rúa alrededor de 10 millóns de euros. 10 millóns de euros en total. Bueno, antes da Hacienda, pero en total son 10 millóns de euros, 80 décimos. Todos sí, clientes de todos os días, eso que me preguntaban antes, gente necesitada, gente que estaba en el paro, gente trabajadores, que no vino un bar que se la llevara mucha, ni una empresa, no, todos de un décimo, de un décimo, de un décimo, es todo a personas, vamos. Este mediodía, a alegría desbordaba o propietario, pero non sen antes pasar por un período de incredulidade. Moitos pasaronse a asegurarse de que o décimo que mercaran e que tocaran Santander era o seu. Más que nada, para confirmar, ¿sabes? Porque es que hay sitio, ah, si te tocó en aquella administración, vas allí y ya te dicen sí, sí o sí, no. Pero como esta es de Santander, fue aquí, es la nuestra. Sí, es la nuestra. Pues aún sin saberlo, ¿sabes? Porque no es lo mismo que alguien te diga, son 20 euros, tómalos, que te digan que te tocó tanto este papelito. Ahora ya lo comprobaremos, pero muy contento, sobre todo por eso, por la gente todo de la calle, todos amigos, todos conocidos, que mejor imposible, vamos. Con este segundo premio da Lotaría de Nadal, a estrea de Carlos Tourón e a súa Cava de Puros no mundo da lotaría non puido ser mellor. Esta mañá foron moitos os que se pasaron polo estanco para mercar números para o sorteo de Reis. Non venderan ningún, pero ao final da mañá só lles quedaba un décimo. Haberá que atender ao sorteo do neno para comprobarse a sorte chama a sorte.